Muy bien chicos, buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora en la cual estás viendo este video. Hoy tenemos el curso de Historia Universal y para ello espero que estés con todos sus materiales listos para poder empezar. Muy bien, ¿y cuál es el tema del día de hoy? Nos toca Roma 1, Origen e Historia. En tu libro, o bueno, en este caso, tenemos la primera parte de Roma, ¿no? Vamos a ver tres aspectos durante las, o tres secciones dividido durante estas semanas, que va a ser la monarquía, la república y el imperio. En este caso nosotros vamos a ver la primera parte, ¿no? Que sería el origen y parte de la monarquía también. ¿Está bien? Listo, entonces empezamos con Roma parte 1. En cuanto a su ubicación, vamos a ver, ahí está, el supermapa, ¿dónde está? Se ubica en la parte sur occidental de Europa, exactamente en la península itálica, como vemos aquí, lo voy a señalar con el mouse, aquí está, esta es la península itálica. Actualmente corresponde a la República de Italia. Sus límites corresponden, ahí está, se está moviendo, te está enseñando dónde está Italia, perfecto. Los límites que corresponden a Roma antigua están, pues, al norte se encuentran esta cadena montañosa llamada los Alpes. Al sur se encuentra este mar Mediterráneo, el mar que también se llama Mediterráneo, valga la redundancia. Al oeste tenemos el mar Tirreno y al este tenemos el mar Adriático. Entonces los cuatro puntos totalmente cubiertos, ¿no? Al norte los Alpes, al sur el mar Mediterráneo, al oeste el mar Tirreno y al este el mar Adriático. Como vemos aquí en la imagen, ¿no? Norte, norte, sur, este, esta parte de acá, esta pequeña sección, el mar Tirreno y esta pequeña sección, el mar Adriático. Muy bien. Entonces, no te olvides, se encuentra en la parte sur occidental de Europa, que corresponde a la península itálica, actualmente la República de Italia. ¿Cuál es el origen de Roma? Vamos a ver dos tipos de origen. Uno que va a ser el origen mitológico y el otro que va a ser el origen histórico. El origen mitológico, como lo sabes, trata de explicar ¿cómo es que surgió esta civilización? Pero por medio de leyendas, por medio de interpretaciones de la realidad. Y el origen, o la leyenda que trata de explicar el origen de Roma, corresponde a la leyenda de Rómulo y Remo, que es narrada por Virgilio, o transcrita por Virgilio en su libro La Eneida. En tu libro, o en, creo que lo tienes ahí, lo tienes, pero de igual manera te lo voy a mostrar mediante un video sobre la leyenda de Rómulo y Remo. ¿Ok? A la cuenta de tres, prestamos atención. 1, 2 y 3. Empezamos. ¿Sabes quiénes fundaron Roma? Rómulo y Remo. Roma nació a orillas del río Tíber alrededor de 750 años antes del nacimiento de Cristo. En aquella época había varias ciudades griegas que se habían asentado a orillas del mar en la península itálica. Entonces, Roma, que todavía era muy pequeñita como un niño recién nacido, comenzó a crecer imitando el modelo de estas florecientes ciudades-estado griegas. Tal fue la influencia que ejercieron las ciudades griegas sobre ellos, que los romanos aseguraban ser descendientes de héroes de la guerra de Troya,
¿Recuerdan? ¿Aquiles y Héctor? Bueno, los romanos decían ser parientes de Héctor, digamos, de los troyanos, ya que Eneas, un héroe troyano que era hijo de Venus, luego de abandonar la ciudad en llamas, viajó y viajó miles de kilómetros hasta llegar a la península itálica, en donde uno de sus hijos construyó un nuevo reino. Rómulo y Remo eran unos hermanos gemelos y descendientes de Eneas. ¡Hola! ¡Hola! Y por lo tanto, cuando fueran grandes, tendrían derecho a reclamar ese reino. Así que para evitar esto, su ambicioso tío, el rey Amulio, decidió abandonarlos dentro de una canasta a la orilla del río Tíber. Entonces una loba llamada Luperca descubrió a los dos niños recién nacidos y los amamantó como si fueran sus propios hijos. Cuando Rómulo y Remo crecieron, quisieron fundar una ciudad, pero intentando poner los límites de esa ciudad, los dos hermanos se pelearon y Remo murió. Así fue como Rómulo se proclamó fundador y primer rey de Roma. ¡Ah! Me olvidaba de una cosa. Rómulo y Remo eran hijos de Marte, el mismísimo dios de la guerra. Así que en sus venas corría sangre divina, poderosa y muy combativa. Pero a la vez, no olvidemos que su tatarabuelo, Eneas, había sido hijo de Venus, la diosa del amor y de la belleza. Digamos que los romanos fuimos fruto de una mezcla explosiva. La guerra y el amor. Muy bien, chicos, entonces, eso en cuanto a la explicación mitológica, pues, ¿no? Al origen mitológico, al origen de leyenda. Como vemos aquí, según los romanos, provienen del héroe romano, Eneas. Por eso es que el libro de Virgilio se llama la Eneida, en honor a quién, obviamente, a Eneas. Pero nosotros, como estamos en aprendizaje científico, vamos a ver, por supuesto, el origen histórico, el origen de investigación, pues, por historiadores, por antropólogos, por arqueólogos. Y esto, según estos científicos, corresponde al origen histórico. Dice que la civilización romana es resultado de las migraciones de pueblos etruscos, latinos, griegos, etc. ¿A dónde? A la península itálica. Pero dentro de estos grupos hubo uno que destacó, que fue el grupo de los latinos, el pueblo de los latinos. Los latinos fueron quienes fundaron la ciudad romana en el siglo 8 antes de Cristo, y establecieron la primera dinastía. Establecieron la primera dinastía romana. Esto corresponde al inicio de la historia romana, que en la época antigua vamos a seccionarlo en tres etapas o en tres épocas. Uno, que va a ser la etapa monárquica, que ya lo hemos visto, y es lo que vamos a ver el día de hoy. También hemos visto el inicio y vamos a ver hasta el final. La etapa republicana, que nos toca la siguiente clase. Y luego la etapa imperial, que ya nos tocaría la siguiente también. La historia de la época antigua romana corresponde desde los años 700 antes de Cristo hasta los años 476 después de Cristo, con la caída de Roma occidental. Y como les mencioné, nosotros el día de hoy solamente vamos a ver la etapa monárquica. Vemos aquí el periodo histórico llamado monarquía. Durante la monarquía vamos a ver los primeros reyes de Roma. Aquí, dentro de los reyes de Roma, vamos a ver dos dinastías, o dos familias, o dos grupos que gobernaron a Roma. Una va a ser la dinastía latina, que ya lo mencionamos, y otra va a ser la dinastía etrusca. Dentro de la dinastía latina vamos a tener al rey Rómulo, al rey Numa Pompilio, al rey Tulio Hostilio y al rey Ancomario. Por ejemplo, siempre, como lo ves ahí, ¿no? El primer rey fue Rómulo, quien mató a Remo. ¿Te acuerdas? Rómulo y Remo. Rómulo mató a Remo. Pero me dirás, profesor, pero
No que eso era una leyenda, no que eso era un mito, pero siempre, acuérdate, ¿eh? Siempre cada mito o cada leyenda tiene una parte de verdad, tiene una pizca de verdad. Y esto, pues, corresponde a Rómulo. Rómulo y Remo sí existieron, pero ya la parte histórica, la parte de los dioses, ya es una explicación mitológica, pues no una interpretación. Rómulo fue el primer rey de la dinastía Latina, fue el fundador de Roma y también quien creador del Senado. Numa Pompilio, el segundo rey de Roma, creó la organización religiosa dentro de Roma. Tulio Hostilio realizó la primera expansión romana, pero esta expansión fue local, es decir, solamente dentro de la península, una expansión local. Anco Mario fue quien construyó la puerta Ostia del río Tíber. Anco Mario también se le atribuye, a Anco Mario también se le atribuye darle la ciudadanía dentro de Roma al pueblo de los etruscos. Y con esto los etruscos tuvieron ingreso a Roma, que rápidamente destituyeron a la dinastía latina y se coronaron como los nuevos reyes. Es decir, quien la malogró fue Anco Mario, al darle la ciudadanía a los etruscos. El primer rey etrusco fue Tarquino Prisco, o Tarquino el Viejo también. Fue quien invadió Roma, como lo mencioné, y construyó la Cloaca Máxima y el primer circo romano. El circo, no vayas a pensar que es un circo de, pues, como los actuales, ¿no? El circo romano es el donde corren los caballos. Está bien, el circo romano es la arena donde corren los caballos, ¿no? Como actualmente se conoce como hipódromos. No, pero eso que te menciono, el circo romano, es donde se hacía el deporte de los caballos, ¿no? Las carreras de caballos. Servio Tulio, segundo rey etrusco, dividió a la población por su fortuna. Y el último rey, Tarquino el Soberbio, nieto de Tarquino Prisco, conocido también como el Soberbio, fue el último rey etrusco y también el último rey de la etapa monárquica, ya que fue derrotado o derrotado por los patricios. Tarquino había, pues por su propia actitud, por eso se le mencionó como el soberbio, por su propia actitud fue sacado del poder y más adelante también derrotado por los patricios. Y esto va a dar paso a una nueva etapa que corresponde a la etapa republicana, donde ya no van a ser gobernados por reyes, sino por el Senado. Y me dirás, profesor, ¿quiénes son los patricios? Los patricios son aquellos que pertenecen a las familias fundadoras. De ahí viene la palabra padre, ¿no? Padre, patricios, pater. Es decir, son los padres fundadores o los descendientes de los padres fundadores, ya sea de los latinos, bueno, en este caso de los latinos, ¿no? Y los plebeyos son aquellos, por ejemplo, que no pertenecen a las familias fundadoras, los etruscos, por ejemplo. Patricios los latinos, los plebeyos los etruscos. Y aquí te he puesto esta imagen pues para que más o menos tengas una percepción general de cómo era la sociedad en la antigua Roma, ¿no? Arriba estaban los senadores, administradores, debajo los nobilitas, los patricios y plebeyos enriquecidos, debajo estaban los plebeyos o clientes que servían a los patricios, muy por debajo, que ya no eran ciudadanos de la Roma antigua, los libertos, o sea, esclavos que habían sido liberados o habían comprado su libertad, y por último, los esclavos. ¿Está bien? Hasta allí entonces, hasta allí, lo correspondiente a esta primera etapa de la monarquía. Ya en la siguiente clase, como te mencioné, vamos a ver ya la parte republicana y después la parte histórica, la parte imperial. ¿Está bien? Entonces, chicos, estudien, copien a su cuaderno y nos estamos viendo en la tardecita para responder algunas preguntas. ¿Ok? Bye, 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 bye. Chau.
estado, amigo.